Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este, bienvenidos otra vez a, a Glaretum. Eh, hoy es lunes y tenemos un anuncio que darles porque se acerca el cuarto congreso de astrofotografía por parte de estos dos sujetos que están por aquí. Sí, uno de, de este lado y otro del ay, José, mandó, me hago bolas. <laughs> sí, del Instituto de no, Instituto de Fotografía del Noroeste. ¿Sí? Porque me hago bola siempre, pero ya no. ¿Sí? Entonces, pues muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, 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 va hola. Muy bien, Roberto. ¿Sí? Muchas gracias. Onda? ¿Cómo van? ¿Qué rollo? ¿Cómo está el clima? Caliente. Sí, acá ya tanto antoja para la sierra ahorita. Sí. Eh, acá está nubladón. Este, vamos a ver cómo se pone más al rato porque si sí viene un pesadito. Entonces, pues los que tienen cielos despejados, pues aprovechenlos porque recuerden que se acerca la luna nueva, el, la luna nueva es el 10 de, 10 de julio, entonces hay días que están muy buenos pues para obtener fotografías de la Vía Láctea, acuérdense que por ahí incluso desde el teléfono pueden obtener buenas fotografías, no tienen que comp comprar este, una cámara muy sofisticada o a lo mejor profesional, pero ya lo pueden ir haciendo desde el modo profesional de algunos de sus teléfonos y precisamente de fotografía y de todo lo que tiene que ver con cielo nocturno, pues estamos aquí con Brandon Echeverris y Canek Leiva del Instituto de Astrofotografía del Noroeste para platicarnos del cuarto congreso de astrofotografía del 21. Entonces, muchachos, sean bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo y pues platíquenos, primero que nada, antes que todo, como decimos es, preséntense, digan quién es Canek, quién es Brandon. Para que la, la racita sepa, y de ahí, pues vamos platicando de qué se trata este cuarto congreso. Muy bien, más Adelante, te... Brandon. A... <laughs> okay. Dale, Brandon. Bueno, este, eh, yo soy Brandon Echeverris, director del programa de astro... de Perdón, sí, de astrofotografía. Ya me hice bolas yo con. <laughs> <típico ríe> <Roo. tímido>, <laughs> ya <no ríe> me la pasaste a mí. <laughs> yo soy director del programa de astrofotografía del Instituto de Fotografía del Noroeste. Y pues en, también soy cofundador de este congreso que ya lleva su cuarta edición. Estamos muy felices, muy contentos. Es la segunda ocasión que lo llevamos 100% virtual, totalmente en línea, gratuito, totalmente gratuito. 14 conferencias este año. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Muy contento de estar aquí, eh, como siempre, de nuevo en tu programa, Roberto Blaretum. Siempre aquí lo tenemos, mira, aquí. Sí, gracias, señor Kanek. Muchas gracias Roberto por la invitación, siempre nos has apoyado desde que nos conocimos el, el año pasado y por las redes y, y que nos estuviste apoyando muchísimo desde la tercera edición que, como bien dice el maestro Brandon, nos fuimos 100% virtual. Y bueno, actualmente yo dirijo el Instituto de Fotografía del Noroeste y también soy cofundador de, del Congreso Internacional de Astrofotografía, que pues digo, lo, lo interesante también del Congreso es que, que de hecho así surge un poquito la idea, ¿no? Cuando... Buscamos congresos de astrofotografía en México, pues no, no había nada. Entonces resulta que, que fuimos pioneros en el, en, en el ámbito de hacer un congreso dedicado exclusivamente a la astrofotografía en, en, en México. Y, y bueno, pues ahorita ya va para el cuarto año que lo estamos haciendo y, y bueno, ahorita en un momento les vamos a compartir todas las conferencias que van a poder sintonizar ustedes de forma gratuita sin ningún costo y algunos talleres que sí tienen alguna cuota de recuperación que ahorita también igual se los vamos a, a estipular pero muy emocionados eh, Roberto y fíjate que con la virtualidad hemos tenido la fortuna de poder invitar a personas que decíamos ay ahí como en cinco o seis años vamos a tener algún día estas personas eh, presencial y pues la verdad se aceleró todo porque pudimos tener por ejemplo el año pasado a, a Yuri Beleski, que era alguien que ya habíamos nosotros visto desde hace mucho tiempo que queríamos traerlo, inclusive Brandon estuvo en Chile, platicó con él y todo. Y pues la virtualidad nos abrió la posibilidad de que el año pasado estuvo con nosotros, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero como también adaptarnos a, a esta cuestión virtual y usarlo como una catapulta para poder llegar a, a poder tener conferencistas eh, que nos, in, a, nos ha interesado mucho su trabajo y poderlo compartir con, con el público. Y pues este año no es excepción, nos fuimos a un poquito más de países y, y pues también este, buscando siempre trabajo, pues Brandon siempre está mucho también en, en viendo trabajos, viendo propuestas y, y pues ahorita la cuestión de la virtualidad nos ha permitido llegar a todas estas personas que, que queremos eh, traer y, 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 y bueno, que ahora con la computadora es pues mucho más sencillo, ¿no? Entonces, pues muy feliz, Roberto, de compartir y pues muchísimas gracias por, por la invitación. Sí, pues bueno, lo único que puedo aclarar yo, bueno, a este, agregar de estos dos sujetos que nos están acompañando el día de hoy, pues es de que toman unas fotazas, ¿verdad? Y de hecho dan cursos y todo, y pues yo tuve la oportunidad de ir a algunos de sus cursos de manera virtual, obviamente, y pues te ayudan a, más que nada, a recortar esos tiempos de que le llamamos nosotros este la curva de aprendizaje entre que buscas le preguntas investigas pruebas entonces cuando ellos hacen un curso pues te ayudan a que sabes que este es el camino y está muy padre digo algo de lo que, que que sigo agradeciendo pues es de que poquito de las cositas que tardabas mucho en aprender pues más fácil y qué mejor que en un congreso de este tipo, pues vayas conociendo a todos los demás. Algo de lo que mencionó Canek, por ejemplo, Yuri Velesky, Yuri Velesky, eh, la charla del año pasado fue precisamente con los teléfonos celulares, en donde estaban haciendo fotografía utilizando el, el teléfono celular. Por ahí está en el canal de los compañeros en el Instituto de Fotografía del Noroeste, para que revisen también la, la plática que estuvo el año pasado, está bien interesante. Entonces, en esta ocasión, también es virtual y tenemos otro repertorio, otras personas que no habían estado y por ahí también anda otro querido amigo, Fulvio, yo lo vi, uh -huh. ¿sí? Que también anda dentro de los, las personas que nos van a estar este, dando el, el congreso, ¿de acuerdo? Entonces, Brandon, ¿qué nivel tengo que tener para poder ingresar al congreso? Ninguno. La... La creación de este Congreso es pensando en esas personas que tienen muy poco o nulo conocimiento al respecto, pero que han, los han detenido de pronto algunos mitos como es que yo tengo que saber mucho de fotografía o es que yo tengo que tener una carrera de astronomía para poder hacer eh, astrofotografía. Entonces, realmente el Congreso es precisamente para que sea fácil ingresar a este mundillo, lo decimos con mucho cariño de la astrofotografía. Es una disciplina que tiene sus diferentes ramas planetarias y lo profundo, campo amplio, time lapses, en fin. Y, y puedo ser intimidante para las personas que ven esto como muy lejano. Pero realmente, respondiendo a tu pregunta, no se requiere más que ganas de aprender, muchas ganas de aprender, estar muy atento a cada una de las 14 conferencias y, ¿por qué no?, tener una libreta donde tomar nota de cositas que de pronto no entiendan. Terminologías, preguntas que luego quieran realizar, para que no se quede con esas dudas en la mente. Entonces, como va a ser una maratón, porque realmente van a ser siete conferencias de corrido el jueves 8 de julio y siete conferencias de corrido el viernes 9 de julio, puede que no haya tanto tiempo suficiente como quisiéramos para pasar todas las preguntas que nos van a estar enviando por diferentes redes sociales para poder en 15 minutos hacérselas a los conferencistas. Eso va a ser muy un reto. Creo que pasaríamos las preguntas más relevantes, dependiendo de, porque también hay preguntas que pueden que, que no sean tan importantes. Entonces, tomen nota, eso sí les voy a, a recomendar, de cualquier duda que tengan, y luego en cualquiera de las redes sociales del Congreso, de Canegla -Iba, del Instituto de Fotografía del Noroeste o mis redes, nos pueden hacer esas consultas para nosotros apoyarlos y ayudarles para que vean que esto realmente es para todos, aquí hay astrofotógrafos desde 17 años en adelante creo que más jóvenes por ahí, el hijo de David Olivos, eh, Damián, tiene como 11 o 12 años, ¿verdad? y ya ¿Qué? hace fotografía, ¿qué? Uh -huh. ¿11? sí, como 11 o 12 ya, 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 la charla, uh -huh. ya, da, ya da charlas de hecho, y hay personas, hay amas de casa en el mundo de la astrofotografía de 40, 50 años, hay caballeros también de superior a los 60 65 años de edad y están haciendo astrofotografía, esto es para todos esto es para todos. Tal vez para mí es un estilo de vida, para otros es un hobby, para otros es una disciplina muy seria, en fin, pero de que esto es para todos, es para todos y no se requiere ningún conocimiento previo, solamente muchas ganas de aprender. Oye, no, pues está genial. Digo, no, ahí está, digo, más para que estén atentos. Eh, otra pregunta que yo les haría es, por ejemplo, si yo quiero entrar, a lo mejor no sé nada, soy una papa, soy una papa que no, no sé ni qué nada, este, a lo mejor no sé nada de astronomía. Este, pero tengo que para poder entrar al Congreso tengo que tener algún equipo especial, Canek, o no. Pues en realidad el, el Congreso también cuando lo creamos eh, lo quisimos hacer eh, no nada más como desde el punto de vista técnico, no. Entonces por ejemplo vas a ver que en muchas conferencias del, que forman parte del Congreso no hablan de la captura en sí de, de, de la imagen astronómica, no. O sea, también tenemos por ejemplo eh, charlas que hablan sobre la ley que se acaba de aprobar para la protección de cielos, que va, va a estar Tania. Vamos a tener también una charla sobre el astroturismo, sobre también vamos a tener a Julieta Fierro, por ejemplo, hablando de, de, de radiación convertida a imágenes. Entonces, también eh, aquí lo más importante es, es, es que hay una cierta inquietud ¿no? por, por la astronomía, por la astrofotografía. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Ya, ya después este, los equipos en general, como tú bien comentaste al inicio de, de la transmisión, muchas veces el celular es, es, es suficiente para hacer algunas capturas, ¿no? De hecho, este año vamos a tener, con el éxito de la charla de, de, del año pasado también de Yuri, vamos a tener a, a, a Maxi que va a estar este, también compartiendo un, un taller y una conferencia de astrofotografía con smartphones modificados. Entonces, eh, eh, uh, Maxi hace cosas súper interesantes también. Cielo profundo con celulares. Eh, quita los lentes del celular, los adecua. O sea, hace cosas súper espectaculares. Y, por ejemplo, esa es una charla también muy interesante para personas que a lo mejor no cuentan con una reflex, que no cuentan con algún equipo especializado y que pueden hacer cosas con, con, inclusive con el celular, ¿no? Entonces, pero todos en general lo que yo pienso es que el tener el interés o la inquietud por qué hay allá arriba, eh, creo que ese es el ingrediente principal para poder disfrutar de las, de las conferencias, ¿no? Porque, como también mencionó Brandon, el tema de a veces ver una foto de una astrofotografía y pensar que eso nada más lo hacen los telescopios de la NASA y eso. Eh, también viendo algunas conferencias nos podemos dar cuenta de cómo en realidad se pueden hacer ese tipo de fotografías desde aquí no o sea desde, desde la tierra por personas que inclusive pues no viven de hacer esas fotografías sino es más este un, un hobby un hobby muy serio y, y bueno no básicamente creo que, que eso es sobre equipos tenemos te digo personas que desde que tienen puro celular hasta que tienen cámara réflex cámaras mirrorless o ya cámaras dedicadas no planetarias o, o, o demás entonces en realidad este sí el público y, y la idea del congreso sí es este muy muy este integral ya los talleres a lo mejor sí los talleres son un poquito ya más específicos eh, de personas que a lo mejor ya cuentan con una réflex por ejemplo para el taller que va a dar fulvio que sí es fotografía lunar con réflex no específicamente pues ahí sí valiera mucho la pena tener una réflex pero en realidad las conferencias están muy diseñadas para Disfrutarlas, eh, tengamos, no tengamos este equipo, ¿no? Excelente. Y fíjate que toma, tomaste, bueno, tocaste un tema muy importante que es precisamente la protección de los cielos oscuros. Y eso es algo de lo que hemos estado practicando incluso en muchas este, áreas, en muchas páginas aquí también, eh, aquí en Facebook, en donde hablan pues de que poco a poco hemos estado perdiendo el privilegio de poder ver la Vía Láctea a simple vista. Y esto es debido... Ah, que pues las ciudades están creciendo mucho, hay muchísimos focos y no solo que hay focos en muchas partes, sino de que ponen focos y están desperdiciando luz. Entonces, pues parte de la astrofotografía no es solamente tomar fotos a la, a la vía láctea y todo, sino es que te ayuda a concientizar que vamos perdiendo poco de lo que tenemos al gratis. sí eh, Ahorita les estaba mencionando hace unos momentos, digo, empezando la plática, es de que en esta temporada y justo cuando ponen el, el Congreso es temporada de Vía Láctea. ¿Qué quiere decir? De que el centro galáctico de donde nosotros pertenecemos se puede ver en la nochecita y más cuando es la Luna Nueva. 10 de julio también es un día que ustedes pueden aprovechar para lograr obtener algunas imagencitas. No quiere decir de que no se vea con está la luna, sí tiene que ser, pero sí se puede, pero tienes que tener cierto expertise. Y mucho de lo que se platica en este también, este congreso, pues te ayuda a saber de que pues, necesitamos que crezca esta comunidad. Antes había muy poquitos, digo, la otra vez estuvimos platicando con este José, José Matanos, en donde nos decía que, pues digo, Tom, de los que conocemos aquí en la comunidad, sabemos que José viene desde hace muchísimo tomando fotografías desde las físicas y lo digitales y luego poquito a poquito más gente comenzó a adentrarse en este mundo, por ejemplo en lo personal, apenas estoy obteniendo una montura, apenas voy a aprender. Este, no es como que ah, voy a comprar un equipo y ya mágicamente voy a lograr, lograr obtener las fotografías, sino requiere de su tiempo, su dedicación poquito a poquito y no hay nada mejor que este tipo de eventos se puedan tener al alcance de todos y ahora más este, en, lo, en lo virtual. Digo, una de las ventajas que hemos obtenido lamentablemente por lo del COVID, pues es de que nos forzó, nos empujó a que sea virtual incluso, pues muchas de las cosas, yo no hubiera conocido a estos dos jóvenes si no fuera porque nos movimos a lo virtual entonces, pues aprovechen esta oportunidad este, todo está muy padre está muy bien organizado en mi forma de ver, como dice Canek hay poquitos congresos de este tipo en donde se, con, se congregan todas las personas expertas en fotografía nocturna en un solo lugar, entonces está genial Brandon, si yo Cuéntame. quiero estar, si yo quiero entrar al Congreso, ¿cómo le hago? ¿En dónde me conecto? ¿Qué rollo? ¿A quién busco? ¿Te hablo por teléfono? ¿Pido una pizza o qué hago? <risa> <risa> Primero puedes pedir la pizza, unas chéves. Uh -huh. <laughs> eh, bueno, hay varias formas de, de contactarnos, digamos. Nosotros uh -huh. estamos transmitiendo desde YouTube es nuestro canal, entonces ustedes pueden escribir en Google, escriben ahí Congreso Internacional de Astrofotografía y aparecemos de únicos, porque como ya había dicho Canega en un comienzo de la entrevista, realmente no hay otro congreso de astrofotografía, ¿sí? Hay muchos hay muchos eventos de astrofotografía dentro de congresos de astronomía, pero no hay un congreso de astrofotografía, entonces nos googlean Congreso Internacional de Astrofotografía, aparecemos en todas nuestras redes, ahí va a aparecer. En YouTube, pues les recomendamos que se suscriban y, como dicen los YouTubers, eh, denle like, like y suscribe, suscríbete a la campanita, activa la campanita para poder que les lleguen notificaciones cuando estemos realizando las pruebas eh, que estaremos haciendo previas a la transmisión o cuando llegue cualquier nuevo material que estemos compartiendo ahí en el canal. Va a ser como el sitio oficial desde donde estaremos transmitiendo y también desde Facebook, que también ah. nos pueden buscar en Facebook, así de la misma manera. Congreso Internacional de Astrofotografía. Congreso, Ahora, cualquiera, cualquiera de esas partes, también en Instagram, nos pueden seguir. Aparecemos como si nos buscan, arroba IFN Astro. Así, una sola palabrita. Arroba IFN Astro. Y ahí van a encontrar el, el, el un enlace para que le den clic ahí con el dedo. Y se abre el formulario de inscripciones. Ahora, bueno, si es touch, ¿verdad? Si es touch, sí, lo puedo clic sí, con sí, el dedo, porque si no, es con el mouse. ¿eh? <laughs> Resulta de que hoy en día, pues bueno, a pesar de que hay tantas eh, plataformas y todo, nosotros elegimos YouTube porque, bueno, Facebook puede ser la más popular, pero hay gente que no tiene Facebook o no le gusta Facebook. Uh -huh. Entonces, desde YouTube, sin tener cuenta de nada, sin abrir nada, aunque yo creo que inclusive para tener WhatsApp necesitamos una cuenta en Gmail. Entonces, creo que eh, son las dos opciones más interesantes que tenemos de momento. No se requiere una suscripción eh, de ninguna manera, o inscribirse al Congreso como tal para poderlo disfrutar. Pero las personas que se inscriban al Congreso en el formulario que tenemos ahí, también en la página eh, Leiva, fotografía, es fotoleiva, más uh -huh. Fotoleiva. Fotoleiva.com. También pueden googlear, pueden escribir ahí fotoleiva.com. Sí, la iba con Y y b pequeña y listo. Ahí va a aparecer en la pestaña donde dice Congreso. Ahí estaría lo que es toda la información y el formulario de suscripción también en mi página web eh, brandoncheveris.com. Hay una pestaña que dice Congreso y ahí también está toda la información. Enlaces que redirigen todo al mismo lugar, que es la página del Instituto de Fotografía del Noroeste para suscribirse a los talleres. Que estos son como eh, una cuota de recuperación, sí. Es el apoyo, el sustento para que el Congreso continúe porque esto también requiere de, de un esfuerzo económico para poder continuar. Ya llevamos cuatro años, gracias a ustedes, gracias a su apoyo, y a los talleristas y conferencistas que nos han brindado ahí ese apoyo dando talleres, que de todas maneras ahí entre todos nos estamos ayudando. Entonces, los, las conferencias, si, se, si no se inscriben, igual pueden ver el, todo el Congreso desde el, el canal de YouTube o Facebook, pero si se, si se inscriben, van a disfrutar, por ejemplo, algunos sorteos que estaremos realizando, Gracias al apoyo de las tiendas patrocinadoras como Andromeda Shop, que es una tienda de astronomía aquí en México, venta de telescopios, eh, cámaras y todo lo que tenga que ver con astronomía y astrofotografía. ¿sí? Andromeda Shop es tu astrotienda favorita aquí para que ya saben, en México los que necesiten, ahí tenemos a, a esta tienda que nos está patrocinando. Por otro lado, tenemos eh, de Colombia la tienda Cosmic que también es una tienda de astronomía en Colombia con envíos a todo el país. Y pues esas tiendas nos están apoyando y haciendo unos regalitos que vamos a estar sorteando. Entonces, sí, si se inscriben van a poder acceder a estos sorteos y también a información, a boletines mensuales que estaremos enviando, a información post Congreso para que ustedes estén al tanto de, de lo que va pasando, de cómo culminó y otra información muy interesante en torno a la astrofotografía y al Congreso en sí. Ahí estamos viendo que... Nuestro amigo Roberto comparte el, lo que es el canal de YouTube del Congreso Internacional de Astrofotografía. Ahí están los videos de invitación de los conferencistas que tenemos este año, las charlas del año pasado, todo queda ahí grabado. ¿eh? No vamos a eliminar nada. De hecho, tenemos la tarea de editar las conferencias del año pasado para que queden como individuales. Y este año también eso lo vamos a hacer. Entonces, ahí todo. Suscríbanse y activen la campanita. Ya, yo ya estoy suscrito. Mira, ahí está. Sale suscrito. Sí. Canec. Este. Sabemos que tenemos muchísimos invitados. Puedes mencionarnos algunos de los que vienen para. Mira, aquí están ya los nombres. Digo, ahí te para que te dé un, un tiempo. Ajá. Sí. Yo, yo pues, me acuerdo de uno. Digo, Fulvio Huerta. Ajá. Digo, sí, ese es el que voy a ver. Digo, porque a mí me gusta la luna. ¿De acuerdo? Yo soy muy lunero. A mí siempre que sale la luna, este, ahí estoy como menso con el telescopio viéndola siempre. Entonces, pues es una de las que yo espero, ¿verdad? Pero también tenemos otros invitados, Canex. Si nos claro. gusta mencionar algunos de los invitados que tenemos, claro. te voy a ayudar ahorita buscando también la, la info. De hecho, si ¿sí, sí, sí, puedo compartir pantalla. Sí, claro, adelante, sin bronca. A ver, share screen, nada más para, para ponerte el este. A ver, no sé si ahí se ve. Déjame lo pongo full screen. ¿Ahí se ve? Todavía no. I stand. Acá. O me tienes que dar acceso al screen. No, sin, sin acceso. Ahí va, ¿eh? Creo que ya ahora sí. Ahí está. Ok. Listo. Entonces, si quieres nada más rápido, de hecho, este itinerario está en, en, en uh, también en nuestro... Nuestras cuentas de Facebook, que eh, yo ahí puse unos links y, y puse el, el sitio de internet que es fotoleiva.com/slash eh, congreso de fotografía Ahí lo puse también en los comentarios para los, los que estén interesados. Ahí también está el. el um, las imágenes del itinerario oficial y también está un link hasta abajo donde pueden descargar el itinerario en, en PDF, ¿no? Es importante antes de que revisen, revisemos rápido el itinerario que. Todos los horarios eh, que vamos a ver ahorita son de horario pacífico, ¿no? UTC-7, pues hubiera que, tuviéramos que hacer el ajuste de cada uso horario, ¿no? Pero bueno, para darte una idea, nada más así de forma muy rápida, este es el, el esquema que tenemos de las 14 conferencias en, en, en los dos días. Entonces vamos a tener a Rafael Pons de, de España, él abre el, el Congreso con, con la, eh, él es el cofundador de, de Photopills. Eh, también una charla muy interesante que tuvimos el año pasado, hoy repite. Pepe Chambó también, que, que tiene un proyecto de, que se llama cometografía. Eh, él se especializa en cometas. Jorgelina Álvarez, que nos va a dar una conferencia también de parte de su experiencia que, que tuvo en, en un año en Antártida. Eh, vamos a tener también a Alexis Jaldín, eh, con el tema de astroturismo de Chile. Astrofotografía en adversidad, con Wanda Conde, también una astrofotógrafa excelente de Puerto Rico. Fulvio Huerta, que es el... el me en la esperas. conferencia que, que, que esperas mucho, eh, él hace cosas espectaculares con equipo Reflex. Eh, si sí, tiene una Nikon por ahí, que de hecho también yo tengo una igualita a la que él tiene, una 810, si no me equivoco. Y, y tiene esta, este, esta charla también, ¿no? de, de fotografía de la luna con cámara Reflex. Y también Fulvio, ahorita vamos a ver, el da un taller igual que Pepe Chambó, ¿no? Eh, también, después tener, cerramos ese día con la, la charla que te había comentado de esta ley que, que se aprobó apenas de la protección de cielos, ¿no? Con Tania. Y bueno, ahí, ahí cerramos el primer día y nos movemos a, al viernes 9 de julio con, con Vicen Perris, que eh, también estuvo. Él recientemente publicó un libro que, de hecho, Brandon ya está ahí. Yo creo que ya lo terminó, no sé si lo está leyendo ya por segunda vez, pero. Eh, Vicente Perry publicó apenas un libro y vamos a tener una, pues va a ser como una especie de entrevista con él, más bien. Y bueno, él está directamente trabajando en el equipo de Pix eh, De hecho, es uno de los programadores del, del programa. Para los que no conozcan el programa, Pix es un software que está diseñado exclusivamente para el procesado de astrofotografía. Después de ahí, este, nos movemos con Luis Miguel Azorín, que él trae un canal muy padre de YouTube que se llama Natural Portraits de España también nos, nos, nos acompaña y va a estar trabajando este tema de astrofotografía con equipo pues, ligero, que no requiere telescopios grandes ni demás. De, de Después de ahí nos pasamos con Maxi, que es el, la charla que te digo con, de astrofotografía con smartphones uh, modificados, que también va a dar un taller. Y nos, nos pasamos con Cari, también de, de, de Chile, con astrofotografía con el, como herramienta para el astroturismo. Seguimos con Nelson Ortega de Puerto Rico, también va a estar en la parte de la divulgación astronómica. Carlos Alchila, que es un fotógrafo de guatemalteco que se dedica básicamente a fotografiar el sol, entonces nos va a estar hablando de todo su, su proceso de, la, de fotografía solar. Y terminamos con Julieta Fierro, eh, con radiación transformada en, en imágenes, ¿no? desde el punto de vista pues, más científico, que siempre intentamos en cada edición también de cada congreso de astrofotografía tener a personas que están más en el lado de la divulgación también y del lado científico, ¿no? Como es el caso de, de Julieta. Y eh, pues cerramos el, el, esto estos que ven ahorita en uh -huh. pantalla, son conferencias gratuitas, públicas a través del canal de YouTube, la vamos a retransmitir en Facebook y bueno, cualquier persona que nos vaya a retransmitir o compartir la publicación, pues adelante, ¿no? Entonces esto, como bien dijo Brandon también, es totalmente gratuito y público, no tiene ningún costo, nada más les recomendamos que se, se registren en el, en, el, en el sitio internet de nosotros, porque sí vamos a estar haciendo algunas dinámicas durante el Congreso, regalando inclusive algunas licencias de Fotopills, que nos patrocina también Rafael Pons, de, 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 okay. de, un fundador de Fotopills. Entonces, esas dinámicas y esas rifas las vamos a hacer con las personas que estén inscritas en el, en el registro, ¿no? porque si no, pues no vamos a, a poder tener mucho monitoreo. Ahí el registro te pide pues cosas muy básicas como el país, de dónde nos, de dónde nos ven, el correo electrónico, el teléfono y, y listo, ¿no? O sea, no, 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 es, no es mucho tema ahí, solo para tener cómo contactarlos. Entonces es, cerramos estos dos días de conferencias eh, magistrales mm. y pues tenemos un tercer día que son únicamente este, los talleres. Si quieres, Brandon, eh, compartir algo de los talleres. Aquí bueno, los tengo. Los, los, talleres, los talleres, como ya habíamos dicho, son el, el, el apoyo que tenemos tanto de los conferencistas, talleristas para con el Congreso, y es la manera en que también podemos darle a las personas unos talleres de primera calidad con, con un precio que realmente es una cuota de recuperación. En este caso, son 50 dólares por cada taller o se pueden tomar los cuatro. Eh, por 160 dólares, entonces ya hay un ahorro de 40 dólares. Como les digo, esa es la manera de apoyar al Congreso. El Congreso no tiene ningún, eh, es sin ánimo de lucro, no tenemos interés en, en esa parte, sino que queremos es llevarle esto a los demás, pero, pero hay que sostenerlo de alguna manera y los talleres son la forma. Entonces, eh, como dijo Caneg, en horario de aquí de, de Pacífico, que es el horario de, de, de California, el horario de, de Tijuana, en la California. Sería a las 8 de la mañana. Comenzaríamos con corrección de gradientes utilizando el software PixInsign con Vicent Peris. Luego de 3 horas, porque cada taller va a estar durando entre 2 horas y media a 3 horas. Luego va a haber un receso de 30 minutos entre uno y otro para, no sé, ir por esa, esa pizza o comer algo de rápido y continuar con el que sigue. El, el que sigue, el segundo taller del día, sería Cómo fotografiar cometas con Pepe Chambó. Pepe Chambó, pues eh, tiene más o menos unos 35 años de experiencia cazando cometas, así que, wow, vamos a aprender muchísimo desde, el, desde cómo hacer las capturas y cómo hacer los procesados, también utilizando el software Pix Viene a las 3 de la tarde, horario de Tijuana, astrofotografía con smartphone modificado, que es el taller de el, nuestro amigo el argentino Maxi, Maxi Falieres nos va a enseñar cómo él, desde su experiencia, hizo la modificación de un teléfono que tenía por ahí, lo adaptó de una manera muy artesanal a su telescopio y empezó a realizar fotitos tanto de cielo profundo como de planetaria. En las planetarias, in, impresionante, van a ver lo que hace nuestro amigo Maxi. Y en cielo profundo, pues bueno, es una manera de empezar. Eh, también a las 6.30 sería ya el cuarto, el cuarto taller, último taller del día con nuestro amigo el maestro Fulvio Huerta, que desde Ciudad de México nos va a enseñar cómo él tiene sus técnicas de captura utilizando una DSLR. Cabe mencionar que la fotografía de la luna suele hacerse más que nada con unas cámaras planetarias que se hacen videos, se extraen fotogramas y todo eso. Pero Fulvio tiene una manera particular, que él mismo ha desarrollado su propia técnica, tanto en la captura como en el, en el procesado, y pues de eso nos va. A enseñar en su taller, así que ahí está la invitación para estos talleres. Tienen cupo limitado, así que no dejen para lo último, porque, por ejemplo, en lo que yo recuerdo, lo que son el, los talleres de Vicent y de Pepe ya están casi por ahí cerrando. Entonces, para que no vayan dejando para lo último, es limitado a 15 personas por cada uno de los talleres. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a apoyar el Congreso y ustedes mismos, pues, vamos a aprender muchísimo con ellos. Okay, mira, algo de lo que tengo que mencionar es de que la, el cupo limitado es de 15 para poder atender a las dudas y preguntas de todos los muchachos. O sea, en el, como dice Brandon, el chiste es este de recuperación para que se pueda llevar a cabo más congresos de este tipo. Pero el límite, si se fijan, es más que nada y primero que todo para poder asegurar que cada uno de los que van a estar participando se lleve el aprendizaje entonces de nada sirve de que no vamos a hacer un, un curso de mil personas pues oye es pues, como pues no ¿verdad? entonces es el chiste es de que todos los que entren este, salgan con nuevos conocimientos verdad y pues que crezca la comunidad digo poquito a poquito todo el mundo estamos aprendiendo canek está en un nivel le este, brando está en otro nivel yo estoy por acá me hacen pataleando de que ahí voy ahí voy verdad pero pues el chiste es de que todos este, estemos eh, creciendo poquito a poquito hay muchísimos este foros también para que puedan aprender pero repito y, y vuelvo a decirles que cuando se reúne de un, una forma este para enseñar a todos los demás pues son poquitas veces entonces este congreso es una buena oportunidad para todos aquellos que están interesados en crecer en aprender en ver de qué se trata ahí está el, el, el canal también como decía este Brandon, están las conferencias del año pasado. Denles una revisada, no sean gachos y denles suscríbanse y compartan. Es información que no vas a obtener donde sea. Muchas de las cosas las encontramos en inglés, siempre las vamos a encontrar en inglés. Cuando buscas un, un tutorial de una montura, la vas a encontrar en inglés. Entonces, qué mejor que sea en nuestro idioma para que podamos crecer poquito a poquito y pues ahí lo tienen, el cuarto congreso de Congreso Internacional de Astrofotografía Canec, Brandon, ahí está dejamos por ahí los links para que se vayan a, a reunirse a inscríbanse y pues a darle, esto empieza ¿qué día empieza muchachos? el jueves este jueves el jueves 8 de julio va a estar empezando el Congreso Internacional, nada más, ¿qué falta? Ya falta poquito, falta pues Ya días. faltan tres días. Bueno, dos, porque pues ahorita ya es. Así ¿sí? ahora, ojo, todos los horarios son los de allá de Tijuana de la Orilla, ¿verdad? Si usted está en Buenos Aires, tiene que restarle cuatro horas. Ah, hay que sumarle cuatro horas en Buenos Aires. Sí, cuatro horas. Eh, sí, en Chile bueno. hay que sumarle tres. Eh, en Colombia hay que sumarle dos. En Guatemala, una. En España, España nueve horas. Uh -huh. Más o menos, ¿verdad? No, con exactitud, no, pero Guatemala que está igual que nosotros, no, porque ¿Ah? a, acá en Guadalajara, Bueno, tú y Guatemala Gua... creo que están en menos seis. Los dos estamos menos cinco. Yo estoy de menos, menos cinco. A ah, tú estás con Ciudad de México. Ahorita tengo las 9:53. Okay. Ustedes tienen las 7:53. Tú estás igual que Colombia, Ecuador, uh -huh. Perú, uh, Panamá. Están en menos cinco. Entonces hay que sí. sumarle dos horas a todo lo que es el programa que vean en nuestra página uh -huh. oficial. Eh, los que están en, por ejemplo, en Chihuahua, que es menos seis, o los que se encuentran en Guatemala, hay que sumarle Ándale. una. En Puerto Rico y en Argentina, en Puerto Rico y en Chile y creo que Bolivia también, hay que sumarle tres horas, que ellos están en menos sí. cuatro. Entonces, hay que sumarle tres horas a los horarios del programa. Y finalmente Argentina cuatro y ya España hay que sumarle este, nueve. Nueve. Si sí, yo le sumo siete. <laughs> Pero pues ahí está, chavos, este, Aquí es, está el libro de ¿Sí? está. este es el libro de Vicent. Sí, es el libro de Vicent Peris que está muy recomendado, ¿eh? Y también pues vale la pena apoyar el trabajo de Vicent, que realizó este libro, el cual lo encuentro más que técnico, es muy es muy filosófico. Te da una visión diferente de lo que es el proceso de astrofotografía. Sí, como una manera, lo que intenta Vicente en este libro es expresar su sentir. No es convencer a nadie de nada, es simplemente expresar su sentir de cómo para él la astrofotografía también es arte, es una forma de arte y deberíamos tratarlo como tal. No simplemente hacer una foto muy linda y ya, sino tener unas bases para procesar este tipo de fotografías. Entonces, los invito también para que apoyen el proyecto de Vicente Peris, Fotografiar lo Invisible la estética de la fotografía. Muy, muy, muy recomendado. Excelente, muchas gracias. Y otra cosa que también quiero puntualizar, por ejemplo, por ahí está el taller, el de Pix Insight. Sí, reitero, nosotros hemos, este, y cuando buscas un manual de ese tipo, va a estar en inglés. Entonces, si ustedes Ajá. tienen la oportunidad de asistir a ese taller, pues háganlo porque está en español. Entonces, pues es una buena oportunidad para que vaya atendiendo sus dudas, sus inquietudes. Uh, a lo mejor sí es este, un poquito tedioso y complicado hacerlo ustedes mismos por su cuenta, pero aprovechen la oportunidad que está brindando el Congreso Internacional de Astrofotografía, que es reunir a alguien que es ex experto. Por ahí tuvimos la oportunidad de platicar nosotros este, con Rogelio Bernal Andreu, que es uno de los que hace ese libro, pero está en inglés. De, tiene, sigue siendo en inglés aún inclusive que el chico hable de español pero pues este... Tiene... Rogelio es español, pero ¿Sí? radica aquí en California hace un montón de años y aparte pues hay que, todo hay que decirlo el mercado más internacional es en lengua inglés, entonces uh -huh. por eso pero él, él sacó su libro, bueno que no es este mismo, es otro más técnico y su libro sí lo sacó en español pero en PDF, en versión digamos digital, uh -huh. ya pero igual okay. sí están las, las opciones pero tienes Perfecto. razón, Roberto. Hay que aprovechar sí. el Congreso que aparte, de momento sigue siendo el único Congreso Internacional de Astrofotografía en habla hispana. Y esto Exacto. nos permite llegar a muchas partes porque ya sabemos que habla hispana en, en Europa y en Estados Unidos. Ahorita mismo nos están viendo y saludando desde Nueva York. Nos han estado saludando desde diferentes partes donde uno dice, mira, hay gente que desde ahí nos saluda de habla hispana en Brasil, sí. en, en Europa. Entonces... Hay que aprovechar este evento que es anual, apoyarlo y asistir para que aprendamos y crezcamos mucho más como Australia. Y poquito a poquito nos vamos a acabar los gringos porque somos muchos. Entonces, <laughs> este, hablamos mucho español donde sea y de hecho por ahí la otra vez compartí un mapa en donde prácticamente hay muchos estados, en donde el primer lugar del de, idioma pues es español. Pero es donde quiera hablamos español, donde quiera hay. Entonces habemos muchos, ¿verdad? Poquito vamos a, supuesto, vamos entonces, a seguir llevando. Vamos aprendiendo tiempo. todos, uh -huh. sí, uh -huh. hay que ir aprendiendo todos y seguir compartiendo la, lo poquito que conocemos y van a ver que cómo nos vamos a enriquecer todos, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Pues agradecer Ay. mucho a Glaretum también porque desde el año pasado está siempre con nosotros apoyándonos en la difusión del Congreso, también de los cursos del IFN y a todas las personas que se han unido a nosotros en, esta, en, esta, en este caminito que apenas estamos empezando, tenemos cuatro años, yo aspiro a que lleguemos algún día a ese número 20 Congreso, imagínense qué, qué bonito debe de ser. Eh, um, a las tiendas, como les digo, a Cosmic, la tienda de astronomía en, en Colombia, a um, Andromeda Shop, la, la tienda de astronomía aquí en, en México, entonces vamos a también a, a darle gracias, digo yo, a los, a los medios de divulgación astronómica como Glaretum, como Cosmos, Somos Cosmos. Astronomía en tu bolsillo, que también se une en la divulgación de este congreso y otros grupos como Años Luz y bueno, son muchos los grupos que vamos a estar siempre agradeciéndoles el apoyo al congreso. Perfecto, muy bien, Kanek, algo más que podamos agregar antes de irnos ya nada más. Ahí tenemos la información, ya sabemos quién viene, ya tenemos los talleres, este, ¿qué más? Pues ahora sí que nada más eh, se reserven un espacio de, de su agenda para sintonizar y pues pueden verlo desde el celular o sea ahí en el trabajo la tres este eh, memo también el, el, el año pasado Cervantes que estuvo ahí como que entre de repente chambeando y en el en las, en las conferencias entonces muela, sacando siguiendo el congreso entonces, este, eh, pues también no o sea es es muy interesante y la verdad lo que yo siempre comento de la astrofotografía es que aparte de pues, el resultado que tenemos a veces como productores de imágenes y que sí es muy espectacular el resultado, se vuelve también en un cambio de filosofía de vida y que creo que eso, al final de cuentas, se vuelve en lo que es más fundamental, ¿no? Te, te cambia la percepción que tienes con la naturaleza, te hace otro, te hace un chip muy diferente. Y cuando empiezas a entender ciertas cosas también, creo que también cambia mucho el paradigma de pensamientos, que creo que eso también nos, eventualmente, nos hace ser mejor personas, ¿no? Entonces, creo que la astrofotografía. En realidad, aparte del resultado, que es muy espectacular, te, es algo mucho más integral, ¿no? Que nos, ayude, nos viene a, a enriquecer la, la vida, tanto en experiencias como en, en, en ideas, en formas de pensar. Y que creo que, al final de cuentas, este, eso es lo que, lo que importa muchísimo, ¿no? También el proceso de, y lo que vamos valorando durante el proceso de aprender astrofotografía, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros ya, desde el camping número uno que tuvimos en el 2015, ¿sí, no, Brandon? 2015. Así es. este, Al camping que tenemos hoy en 2021, ya que ahora ya vamos a poder hacer ya campings con el semáforo en verde, hemos cambiado, Roberto, muchísimo. O sea, desde que no quieres ni generar un desecho de basura, dejar en, en la sierra, no quieres. O sea, porque después de ver esos cielos, después de ver este, esos árboles, esos pinos tan espectaculares, el olor de las mañanas, o sea, quieres cuidarlo, pues entonces, por ejemplo, el hecho de que no quieres ni siquiera dejar un, un plato desechable, nosotros ya dejamos de uh, llevar desechables a los campamentos, eso lo vas aprendiendo también conforme te vas metiendo con este tipo de, 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 de situaciones, ¿no? El compañerismo, la fraternidad, o sea, valores que, que conlleva el hecho de hacer una salida astrofotográfica, ¿no? Porque eh, es mucha planeación, manejar frustración, entonces yo creo que a final de cuentas es también hacerles una invitación, a, a unirse a este tipo de, digamos, de temas que si bien les va a permitir crear sus imágenes astrofotográficas, eh, también les va a permitir convivir este, con personas que comparten una pasión y que eh, tienen una relación muy, muy padre con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Así es, digo, somos poquitos, digo, siempre hemos mencionado de que uh, locos de la astronomía somos bien poquillos. Entonces, si usted conoce un loco de astronomía o alguien que le gustan las estrellas, pues compártale la información, compártelo o no, le, o no si le quiere, no le quiero compartir, platíqueles y que nos busque, que busque al instituto, que busque el Congreso y ahí que empiece a, a indagar, porque pues no es como en el fútbol, en el fútbol hay miles y miles de personas, pero poquitos de astrofotografía ahí la llevamos, entonces. Si, si quieren ver más este, eventos de este tipo, pues lo único que, le, que tenemos que hacer es compartir para que más gente aprenda, más gente comparta y poquito a poquito este, hacer que esta comunidad crezca. Y pues ahí lo tiene. Entonces, pues el Congreso Internacional de Fotografía ya es su cuarta edición. Brandon Canek, pues muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Mucho éxito en este, esta cuarta edición. Este, espero todas las conferencias. Si no las va a ver en ese momento, recuerde que va a estar ahí grabadas en YouTube y pues a darle puede estar incluso literalmente puede estar usted acostado tirando barra y viendo las conferencias, de acuerdo. Entonces, pues Brandon, Canek. Otra vez, muchas gracias. Muchas Muy gracias, bien. Roberto. Gracias. Muchas gracias, Roberto. A todos los que estuvieron ahí saludando, pues el tiempo no nos da para responderles. Saludo a todos, pero muchas gracias por los saludos y por estar ahí atentos. Exacto. Y recuerden que ahí están este, los links para que se registren. Este, mira, llegó aquí el Sacamuelas. Un, un saludito. Sí, estábamos hablando de ti, pero todo bien, todo perfecto. Todo bien, todo ¿Sí? bien. Sí, mira, acá está la Juana. se dejen los saludos porque acá está la Juana ya. La, la montura. La montura, la montura. La Juana. La Juana. Pero bueno, muchachos, entonces, pues nos vemos el jueves, ahí vamos a estar, chicos, conéctense y vamos a andar ahí, ¿de acuerdo? Entonces... Saludos. Ah, una, una cosita ya para despedirnos. Échale. Mañana, mañana, desde, desde las redes sociales del, del, del Congreso, vamos a estar transmitiendo una charla informativa con invitados especiales. Entonces, vamos a hablar del Congreso, algo como esto, pero esta vez con invitados especiales. Entonces, los que de pronto quieran eh, seguirnos también, pueden ubicarse ahí en Google o en Facebook, Instituto de Fotografía del Noroeste. Y también Congreso Internacional de Astrofotografía, que ahí van a ver eh, la, la notificación la, de esta entrevista mañana que tendremos. Una charla informativa mañana a las 7 de la noche o 7 de la tarde, 7 pm, horario de Baja California, acá UTC-7. Sí, ¿en dónde, Brandon? Repíteme, por favor. Desde... redes sociales. En... Ajá. En el Instituto de Fotografía del Noroeste okay. los pueden seguir o también en el Congreso Internacional de Astrofotografía. Ok, entonces para ah. que los busquen mañana allí con todos los invitados, este, para que vean como eso, es como un tipo de trailer de sí. lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Algo así. Sale. Muy bien, muy perfecto. Bien. Pues, gracias Roberto. Muchas sale gracias Roberto. Que descansen, digo no, pues que descansen, de ustedes les falta dos horas, yo aquí tengo las diez. <laughs> <laughs> Está bueno, órale, que estén muy bien, saluditos a todos, nos vemos despuésito. Chao, chao.